Smoochat! Let's get ready to rumble! I'm a bad man! I shook up the world! My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I feel I'm the best ever. I broke everybody's record. Tell me who record I haven't broke. Colossal Boxing Talk. Hello there, everybody. This is Smooth Cat with Colossal Boxing Talk. And today, I'm doing an interview feature with Miguel Mighty Mouse Torres and Mr. Jesus Soto Carras. How you doing, Mr. Carras? Jesús, te pregunta que cómo estás. Bueno, pues estamos muy bien, gracias a Dios, con la familia, esperando la llegada del cuarto bebé. Y pues apenas empezando a entrenar, agarró otra vez las riendas de para lo que sigue. Eso tocará una posible pelea para noviembre. Also, Prince will be starting. He's there possibly setting up a fight for November. Okay. That's cool. Ask him. Who is the hardest puncher he's ever faced? Jesús, él quiere saber en tu carrera cuál de los peleadores que tú has peleado fue el que tenía la pegada más fuerte. Bueno, pues han sido varios peleadores, ¿no? Pero yo creo que sí, la que sentí o el que me lastimó más, ¿no? Que aunque no me tumbó, yo creo que fue Mac Jones. Cuando peleé con Mariana también es un peleador que pega fuerte, pero no lo sentí tan fuerte como Mac Jones. Pero sí, también cuando peleé con Berto también me metió un upper que me dejó bien de estrellita, pero pues a todos con bienvenido, respeto, ¿no? Pero yo creo que fue Mike Jones. Sí, pero a lot of his fighters that he's fought have hit very hard. He said that with all respect to being a long fighter, it's all hit hard, but he would say the hardest puncher has been Mike Jones. He said Maidana hits hard, but overall, Mike Jones was the hardest puncher. He said Berto at one time in a fight fought him with an uppercut that left him, seeing stars, but he would have to say Mike Jones overall, out of all his fighters, was the hardest puncher. Okay. Hey, ask him, who is he potentially looking at as a future opponent? Anybody in the welterweight division, or is he moving up? What's the plans with him? Okay, as he was telling a la pelea en noviembre, atienta en esta pelea, si vas a pelear en 147 o si planean subir a 154. Bueno, planear a subir a 154, no está en mis planes. Acabo de hablar con mi manager respecto a eso. Esto me dijo que si, como puede ser una pelea de 10 rounds, pues no tenía caso que bajar a 47. A lo mejor pelear un peso 150, 149 libras. Pero en sí, ¿a quién me quiere enfrentar? Pues la verdad, yo se lo dejo todo a manos de mi manager, de mi empresa Golden Boy. Al que ellos me digan, paso a pelear con fulanito, yo encantado hacer este reto, ¿no? Pero ahorita yo creo que vienen una dos peleas ganadas para Soto Cara, eso es sí, para buscar grandes rivales, ¿no? Right now they're looking at 149, 150. As far as the next opponent, he lets his manager and Golden Boy decide that. Okay. I think he's gonna do one or two more fights before again they go and try to get that big shot. But as of right now, the 154, and if that's in the future, that's for his manager and his camp to decide. Okay. Hey, find out what is his overall thoughts on Canelo Alvarez as a fighter. ¿Cuál es tu punto de vista en Saúl Canelo Alvarez como peleador? ¿Qué piensas de él? Pues mira, como peleador, pues merece mi respeto, ¿no? La verdad que es un gran peleador. A lo mejor, pues arriba del ring le ha quedado de ver a la afición, ¿no? Pero yo creo que es un chaval joven,
gente, ¿no? Que lo están llevando bien. Y pues, no, esto es así, es un negocio y es que si pierden, tienen que sacar, ¿no? Yo creo que pues vienen rivales muy duros para Canelo, entonces vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Porque ya tiene que empezar a demostrar mucho más. He said, he thinks he's a very good spitter. He said he has, he's under a very good management. You know, he's a very young fighter, so for him, he has a bright future. They're prepping him well under Golden Boy, that they're managing his career well. But he does feel that, you know, there's still a lot of very good fighters out there that are going to test Canelo. Okay. Okay. Let me see. Do you got a question you want to ask him else? Yeah, let me ask him something. Jesus. Yeah. En tu pelea con Berto, tú dijiste que el upper te hizo sentir así como que viste estrellita. ¿Fue el upper nada más lo único que te dolió en esa pelea o fueron otros puños que también te afectaron? Mira, pues es una pelea, no, claro que me tienen que traer golpes, pero en sí el que sentí mucho más fuerte fue un upper de derecha que me metió para acabarse, creo, el quinto o el sexto round, agarró un upper de lleno, que sí lo sentí, como te digo, sí sentí varios golpes a fuerte, pero no me hicieron muchos daños como ese upper, ¿no? Que me fui para la esquina por inercia nomás, porque ya sé que está en mi esquina, pero me iba viendo borroso, pero en sí yo creo que ese fue el golpe del upper que sentí mucho, mucho más fuerte en toda la pelea. All right, I asked him if in the Berto fight, if he had mentioned earlier about the uppercut hurting him, I had asked him if that was the strongest punch that Berto had given him. He said that at one point Berto had caught him with a right that he did feel, but besides that, he really was never hurt in that fight. The uppercut just caught him. It was more like a, you know, like a stun, but he really was never hurt in that fight. Okay. Okay. Now ask him with Keith Thurman. Ask him. Now, when he hurt Keith Thurman, and Thurman switched up the game plan, was that frustrating, or did he feel that that he was able to adapt to it well? Okay, cuando tú peleaste con Keith Thurman, había un momento que tú le pegaste que le cogiste y como que lo dejaste bien estrellita. Uh-huh. En ese momento Keith Thurman hizo un ajuste en esa pelea que cambió la pelea completamente. Pues fíjate, sí. Mira, sí. Nosotros pues, pensamos de que a más o menos hacíamos trabajado, ¿no? Durante todo el campeonato de que íbamos a esperar un Keith Thurman yendo para adelante como salió en el primer round, pero yo creo que ellos sacaron el plan B y nosotros no teníamos, bueno, pues no es que no habíamos tenido plan B, sino que nunca esperamos que nos saliera a boxear. No, yo tomé con calma que lo lastimé en el primer round y dije, ok, pues ahorita vamos a seguir en el segundo, tercer round, pero él, como te digo, sacó el plan B, entonces nos empezó a boxear. Yo nunca, más o menos, más bien yo como boxeador nunca pensé que me fuera a boxear, y empezó a moverse y tirarme su volado por fuera, y hasta que me cogió, como dicen ustedes, me cogió con un gancho y a la lona. Yeah, he said that when he caught him the first round, you know, they expected Keith Thurman. They actually, he said at training camp they put in a lot of work to prepare for Keith Thurman. They thought he was gonna fight him straight up. The training camp they put up together was the training camp for Keith Thurman to come forward, and that's what happened in the first round. When Keith Thurman was coming at Soto Carras, that's how he was able to hurt him. But after that, Keith Thurman adjusted into a boxer, and they went into plan B, and at that time, his team, it caught them off guard because they didn't train for that. They trained for Keith Thurman that was supposed to come forward.
Okay, okay. All right, now ask Jesus. Let's say he wins 2 to maybe 3 fights in a row. Is he looking to potentially get a shot at a championship somewhere down the line? Okay, so I quiero saber si tú ganas por lo menos 2 o 3 peleas corridas. ¿Estarán a buscar otro campeonato en ese sentido? No, claro, es el motivo. Es otro cara, estoy enfocado en volver con los bolsos en alto. 1 o 2 peleas, yo sé que hay rivales mucho más duros o igual del mismo nivel, porque pues estamos en los primeros planos en el nivel mundial. Entonces, realmente yo que vengan unas victorias para así tener para que pedir nombre, ¿no? Porque una revancha con Quintana o una pelea con Andy Humberto o con Don Alexander, ¿no? Pero yo creo que sí, la televisión o la empresa o la afición, yo creo que sí van a querer ver un Soto Caras que tenga una ganancia en el récord, no nada más subir así con pérdida, van a decir, este hombre va a escalón. Yo no me creo escalón de nadie, entonces tengo que hacer que mi récord mejore, 1, 2, 3 victorias, entonces sí, en busca de un campeonato mundial o de los grandes peleadores que están en el primer plano. He said, you know, you want to go 2-3 fights in a row. I mean, ultimately, the belt is the motive. you know, I'm sure the TV and the fans want to see, you know, Soto Caras with viable wins. Absolutely. And, you know, be able to go up against the big leagues with the bigger name fighters and be able to chase that belt. Whether it be he also would like a rematch with Keith Thurman, Andre Berto. And, you know, the motive is get those 2-3 wins in against solid guys and then go for that belt or any big name that's out there. Okay. Hey, I like his approach with that. Hey, let them know to give like a shout out or a congrats or like some type of acknowledgement of Ruben Perez for setting up this interview. Okay, a Ruben Perez por poder hacer esta entrevista contigo. A ver, no, se cortó, no se escuchó bien. Es que tú un como un grito a Ruben Perez, dándole la gracia por hacer esta entrevista. Okay, no, pues a Ruben Perez, pues muchas gracias por darme esta oportunidad de esta entrevista a ti, Mikey, a pues, los que me están entrevistando, para que el nombre de Soto Caras esté vigente, ¿no? Esté presente ante la afición, ante los medios de comunicación, ante todo, para regresar con los brazos en alto y darle, ¿no? Y muchas gracias a Raúl Pérez. He said he wanted to thank Ruben Perez for giving him a chance to get Soto Caras on his interview, and you know, for fans to know Soto Caras is still alive and still doing his thing, so thanks again to Ruben Perez. Okay. Hey, also tell him that we here at Colossal Boxing Talk, we appreciate his time for letting us interview him, and that we're very grateful for this, and we also want to wish him the best of luck in his career and his future endeavors. Él quiere darte la gracia por darnos hacer otra entrevista con usted, y que aquí en Colossal Boxing Talk, que te tienes una casa, y que es un honor poder hacer la entrevista y que le apoyemos mucho en la carrera tuya y que vamos a seguir apoyando a Soto Caras, al equipo de Soto Caras y por adelante. No, al contrario, muchas gracias a Colosos por darme otra vez el ánimo, ¿no?, para seguir adelante en el boxeo, por te digo, por tenerme vigente ante el público, ante los fanáticos del boxeo, y por tomarme en cuenta, y eso me da más ánimo a mí, ¿no? Yo tengo más que agradecerle a ustedes que ustedes a mí. He said, no, thank you, Colossal Boxing Talk, for, you know, being back, the motivation for me and for the fans, for you guys, this is the motivation for me to get back and top shape form, and, you know, thank you guys. Don't thank me. Okay. Tell them,
Well, tell them have a good night, and like we say, the best of success with his career. Pues aquí terminamos la entrevista. Gracias por el tiempo tuyo y que pase por la noche y seguimos adelante. Jesús se tocará al equipo y esperamos verlo en el futuro. Esperamos noviembre, si nos da la pelea por usted, ya tú sabes que aquí vamos a seguir apoyándolo. No, muchas gracias, Mike, igual por ustedes. Muchas gracias también a usted por el tiempo que me tomaron en cuenta y muy agradecido con ustedes. Ya estoy a la orden cuando ocupen el tiempo mi teléfono y ya saben, échenme el cable. Muchas gracias, que pase buena noche. Aquí, gracias, buena noche a toda la gente. He said, have a good night. Thank you guys for everything. And anytime you guys have my number, you can get a hold of me, and I'm always willing to help out. Okay. Like you say, we appreciate that. And buenos días, tardes. ¿Cómo es? Él dijo buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, güey. Buenas noches. Buenas noches. Excuse me. Gracias, señor. Well, ladies and gentlemen, this will be the end of the video, and you guys know what to do. Go to the comment section. You can go to the comment section, leave comments in the comment section. I will get back to you. Hopefully, hit that like button on the video. Go to the main page, hit the subscribe button for us. Also, go over to Facebook, like the Facebook page, Colossal Boxing Talk. You can go to Twitter and follow us at Twitter at Colossal CBT. And for the last go round, go ahead, Mouse, send yourself out. Hey, it's your boy Mouse, you know, Colossal Boxing Talk.